Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos seguidores de esta página, de esta cuenta, de este perfil, de este muro en Facebook? De verdad que es un enorme placer poder compartir con ustedes. Están ya conectadas cerca de 300 personas con las que voy a tener la oportunidad de conversar. Si a ustedes les interesa, lógicamente, pues se pueden eh, mantener en esta charla que vamos a intentar tener con todos eh, ustedes. Este. Pues lógicamente corresponde a, a platicar todo lo que está sucediendo, todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos 20 días, que ha sido una situación pues de alguna manera complicada, eh, si tenemos que considerar lo que en realidad eh, es la enfermedad, realmente es una, una situación muy complicada de poder eh, de repente definir porque pues así como a mí de repente me dieron algunos síntomas a algunas otras personas les ha dado otro tipo de síntomas y eso es de verdad eh, bastante complicado así que quiero saludar a los amigos que ya están eh, conectados y decirles de que en realidad es eh, un momento de, de muchísima alegría poder eh, comunicarme con ustedes poder estar a esta hora eh, compartiendo este, este momento, eh, dándole gracias por supuesto a Dios que ha tenido muchísima misericordia con lo que nosotros hacemos, con lo que pues eh, nosotros tratamos de compartir con la gente y nos ha dado la oportunidad realmente de poder estar hoy acá compartiendo con, con ustedes este mensaje. Para empezar, quiero agradecerle a, a la gente que ha tenido a bien eh, estar atenta eh, enviando sus mensajes sus inquietudes a través de las diferentes plataformas en redes sociales en instagram en facebook en twitter eh, a través de nuestra página a través de nuestro perfil eh, con la inquietud de, de qué, qué había pasado con, con nuestra vida en estos últimos 20 días del, del mes de junio y bueno pues eh, muy agradecido con ustedes porque se han constituido en una parte importante de, de mi vida. Eh, yo me he dedicado en estos últimos años a, a tratar de servirles de la mejor manera a, a los oyentes, a los seguidores, a los amigos, a la gente que ha apoyado mi trabajo desde hace muchísimo tiempo y se los quiero agradecer. Después de eso, aclararles, ustedes mismos han sido testigos, muchos de ustedes seguramente son testigos en sus mismas comunidades de lo que ha venido sucediendo desafortunadamente con las personas que son diagnosticadas con COVID-19. Resulta que, pues eh, desafortunadamente y por desconocimiento total, nosotros en las comunidades no les damos eh, el lugar que corresponde a las personas, no le damos ese respaldo que merecen y que necesitan. Entonces, lógicamente no no podía salir abiertamente a, a contarle a ustedes que son mis amigos que desafortunadamente había dado positivo en la prueba que se nos hizo al grupo de deportes de emisoras Unidas y a quienes colaboraban con nosotros con el tema de transmisiones, porque lógicamente iba a estar bajo el escrutinio de las personas que viven cerca de donde yo radico. Y lógicamente se vuelven quisquillosas las personas al saber que en su sector, en su colonia, en su cuadra, en su pues, área, hay una persona que es positiva de COVID-19 por el mismo desconocimiento que tienen de lo que es en realidad la enfermedad. Esa fue la razón por la que yo hice un post únicamente para encomendarle a Dios a partir de ahí mi salud. Y yo sabía que pues los que entendían iban inmediatamente a saber más o menos de qué se trataba nuestra desaparición por veinte días de la radio, pues no cabía ninguna duda. Después los comunicados de la empresa en donde se informaba que algunos de sus colaboradores habían dado positivo, pues eh Terminó prácticamente con esto, con, con el positivo de tres integrantes del equipo de deportes, los tres que quedábamos del, del grupo de deportes, a excepción de Francisco Rubén de León, que pues afortunadamente él ha estado guardado en su casa. Pues resulta que eh, en, el, en el medio nosotros tomamos la determinación, esta fue una determinación del grupo de deportes, de seguir trabajando porque entendíamos lo que mucha gente realmente está viviendo en el país. Hay mucha gente que realmente ha mantenido eh, cerradas sus puertas y ellos se han mantenido adentro. Y entonces lo que nosotros pretendíamos era llevarles solaz y esparcimiento a través de nuestras transmisiones, a pesar de que estábamos conscientes de que a la hora de salir nos estábamos exponiendo al contagio independientemente de cómo haya sido y cuál haya sido el vehículo por medio del cual llegó eh, el virus a, al cuerpo de nosotros eh, integrantes del, del equipo de deportes de emisoras unidas pues yo prácticamente les he de decir de que nosotros estábamos tomando medidas extremas, a veces no alcanza medidas extremas, nos movilizábamos cada quien en su vehículo sin ningún inconveniente sin tener mayor contacto con la gente. El protocolo de, de seguridad sanitaria en la empresa es, creo yo, el, el adecuado. Eh, llegábamos, eh, se nos tomaba la temperatura, ya voy a platicar de ese tema. Eh, nos eh, inmediatamente nos, eh, nos sanitizábamos o nos desinfectábamos a la hora de entrar a la empresa, nos limpiábamos eh, los zapatos con, con agua clorada, nos ponían un desinfectante a base de no sé qué cuaternario, eh, estaban las, eh, los dispensarios de alcohol en gel en todos los rincones de la empresa entrábamos a nuestra oficina, había sanitización, ahí se desinfectaba cada rato, teníamos eh, nuestras, eh, nuestros utensilios eh, para cada uno de nosotros, llegábamos, tomábamos alcohol en gel, desinfectábamos nuestros instrumentos de trabajo, básicamente eh, nuestros equipos de producción, nuestra computadora, nuestros cuadernos, nuestros teléfonos. A cada cambio de... De turno en la en la cabina de deportes, pues eh, vean ustedes que eh, había una una desinfección total. le entraba un grupo de apoyo a, a limpiar micrófonos, cables, mesas, eh, chapas, eh, pasadores, absolutamente todo o sea la empresa no escatimó esfuerzo realmente en poder. Eh, de alguna manera, crear las condiciones para que hubiera un ambiente sano. La empresa empezó de alguna manera a filtrar personal, personal que no fuera tan necesario tenerlo dentro de la empresa. Se le empezó a dar la oportunidad de trabajar desde su casa. Se fueron reporteros, redactores, editores, eh, gente de las eh, radios musicales, la gente de, de administración. Los turnos eran eh, tratando de no, de no tener mucha gente en el espacio. Y, y vean lo que son las cosas al final realmente, ¿no? Porque tuvimos eh, la, el infortunio eh, de todas maneras de, de contagiarnos. Eh, realmente, digamos que tenemos que lamentar, lógicamente, porque esto que ha sucedido ha terminado con la vida de una persona muy cercana a nosotros, la esposa de mi compañero Enrique Rodríguez, eh, que de, lógicamente toca al grupo. Pero igual de todas maneras, nosotros hemos estado tratando de fortalecer en ese sentido a, a nuestro compañero y considerar de que realmente en una situación como la que se está viviendo en el mundo lo menos eh, recomendable es ir a buscar quién fue el responsable o quién fue el irresponsable en todo caso de, del contagio de los colaboradores en la empresa y después de eso eh, decirles de que yo sigo pensando eh, se lo voy a decir con toda honestidad los, los médicos son los profesionales del tema no cabe ninguna duda que son ellos los que determinan si es o, o no es uh, conveniente si eso no es un método para deducir el, la toma de la temperatura Voy a empezar por eso, les voy a decir de que a lo largo del tiempo que estuvimos trabajando, desde el mes de marzo, desde aproximadamente entre el 15 y el 20 de marzo se implementó dentro de la empresa las, el protocolo sanitario y el primer paso era tomarnos la temperatura, es decir, cuando bajábamos del vehículo para entrar a laborar a la empresa, los guardias que estaban en la entrada nos tomaban la temperatura con esos termómetros láser. Y yo les quiero comentar a ustedes que esa no es, es mi criterio, que, que quede claro que yo no estoy tratando aquí de decirle a las personas, no, mire, eso no es cierto o, o no, es, no es como usted lo está diciendo o está contraviniendo o contradiciendo a los profesionales de, de la salud. Lo único que yo le digo es que incluso el día que a mí me tomaron la prueba, y di positivo, se me tomó la temperatura y mi temperatura corporal no rebasó los 35 grados centígrados. Es decir, usted va a, una, a un centro comercial, usted va a un banco, usted va a alguna oficina, y lo primero que hacen en la puerta del, del lugar es tomarle la temperatura. Y está bien, usted está abajo de 37 grados y pase adelante. Pero usted en realidad, este, se lo vengo a decir por experiencia propia, el grupo, porque habían órdenes precisas de parte de la gerencia administrativa de la empresa o de la gerencia general de la empresa, que si alguien rebasaba los 37 grados no podía ingresar a trabajar a la empresa. Así de sencillo. Y entonces se suponía que todos los que estábamos entrando a la radio estábamos con la temperatura normal. Yo, de hecho, nunca rebasé los 36 grados centígrados a lo largo de esos casi tres meses que estuvimos asistiendo a trabajar ya bajo las medidas o bajo los protocolos eh, sanitarios. Entonces, cuando usted va a un banco, cuando usted va a un centro comercial, cuando usted va a un negocio o a una oficina, le toman la temperatura y resulta que usted tiene 35 grados. Y la persona que está delante de usted tiene 35 y la persona que está atrás tiene 35 y el que le atiende tiene 35 o 36 y el que... Es decir, todos de repente están con su temperatura corporal en los estándares establecidos, no dando señales de tener algún tipo de fiebre. Pero si usted se da cuenta, nosotros aún ya infectados, no dimos temperaturas altas, es decir, la medida de la temperatura no reveló en ningún momento que nosotros fuéramos eh, positivos a COVID-19. Entonces es más básicamente una como como una eh, advertencia para usted. ¿Sabe qué es lo, lo más importante y lo básico antes de empezar a platicar acerca de los síntomas que, que, nos, que nos dieron? Muchísimas gracias a las más de 2.000, eh, ya 2.500 personas que están conectadas en este Facebook Live, pues le decía que eh, usted entra y tiene contacto con esas personas y más de alguna de esas personas que está dentro de ese rango de temperaturas aceptables para entrar a un centro comercial, a un banco, a una oficina o a, a algún lugar cerrado, de repente va contagiada pero su temperatura no acaba de dar ninguna señal de eso y usted tiene contacto con ello por eso mismo nosotros vamos a insistir hoy de que lo más importante es usar su mascarilla si tiene acceso a una careta yo entiendo lo incómodo que debe de ser usar una careta es lo mejor porque el virus entra a su organismo a través de su boca su nariz o sus ojos son los tres órganos que están expuestos para que a través de cualquiera de esas tres mucosas pues eh, el, el virus entra a su cuerpo. Ya parece ser que nos cansamos de, de decirlo y de escucharlo y entonces, de preferencia, use una careta. Mantenga la distancia por lo menos de metro y medio con las personas. Pueden ser sus interlocutores. Yo no le estoy diciendo, no platique con la gente. Platique con la gente en la calle, pero mantenga una distancia por lo menos de metro y medio. Estamos en una de las fases más fuertes de la enfermedad. Y entonces vamos a tener que tomar medidas drásticas. Y una de las medidas drásticas debe ser creer que la persona que está cerca de usted es positiva y que esa persona lo puede contagiar aunque no sea así pero es que es por su seguridad por su salud ahora bien muchas personas seguramente se preguntan hoy eh, cuáles han sido los síntomas y cuáles han sido eh, los métodos que yo particularmente porque todos los organismos reaccionan de manera de manera diferente este um, le voy, a, le voy a contar. En el tema de los síntomas, es eh, variable en muchas personas, pero los síntomas generales son, dicen los médicos que la fiebre, yo le voy a contar con toda la sinceridad del mundo, a mí no me dio fiebre, y no me dio fiebre porque, pues desafortunadamente, yo padezco de un eh, resfriado crónico. Ese ya ese es, una, es una enfermedad de, de los pulmones que, por la misma condición, eh, yo no he podido todavía sacármela por completo. Entonces, significa que eh, normalmente yo me resfrío. Normalmente yo me resfrío. Y resulta entonces que a principios de mes a mí me dio un resfrío. A mí me dio un resfrío normal, como los resfríos que me dan siempre. Y entonces me lo empecé a tratar como me lo trato siempre: una taza de estas de té de manzanilla endulzado con miel y dos antigripales. O sea, un parito voy a hacer ahora porque le estoy hablando de lo que normalmente tomo para el resfriado: dos tapsines Gilwell. Eh, de las eh, eh, en gel eh, en la noche. Eso me produce sudoración. Sudo exageradamente, pero yo normalmente uso una playera y cuando esa playera se moja, me la quito y me pongo otra y llego a cambiarme hasta tres playeras por noche para sacar ese frío que yo tengo en el cuerpo. Entonces, seguramente por esa razón a mí no me dio fiebre. A mí me dio. Un resfrío. Y entonces yo me lo traté de esa manera. Sí, es un resfrío normal. Me tomaba eh, mis Tapsin noche antes de dormir, en la, en la mañana, si sí, tenía que trabajar para poder estar eh, por lo menos con las fosas nasales abiertas, me tomaba un antihistamínico, el mismo Tapsin, solamente que de repente eh, tipo efervescente. Y ya, según yo, había pasado. Pero mis amigos, quienes me conocen, la gente que ha tenido de alguna manera contacto muy constante conmigo, saben que yo soy, eh, yo soy un fumador. Yo fumo eh, un promedio de entre 4 y 6 cigarros. Eso no es bueno, por supuesto. Pero yo fumo un promedio de entre 4 y 6 cigarros por día. Normalmente es por la tarde-noche. Y pues resulta que mientras yo había sufrido ese resfrío este salía a fumar como de costumbre esta, esta es mi habitación pero yo no fumo en mi habitación entonces yo salgo a, a la calle a una canchita que está cerca y a fumarme el cigarro pero resulta que llegó el momento en el que el cigarro no tenía sabor ni olor Nada, absolutamente nada. Perdí el sentido del gusto y perdí el sentido del olfato. Pero como hacemos suposiciones, entonces yo dije de repente el constante uso de la mascarilla y estar respirando el mismo aire es lo que me está provocando de alguna manera eso, resequedad en la garganta y eh, el, la, la pérdida del olfato. Y, y bueno. Pues así, así pasó sencillamente y, y yo no tenía ningún indicio más, de verdad. Yo sentía un poquitito contraído los pulmones, eh, como cuando se los, eh, se los están... Digamos que, eh, vamos a hacer una suposición. Usted tiene una esponja cualquiera eh, y, la, y la aprieta. La, la, sí, la aprieta. Eh, entonces eso, eso siento yo como una contracción de los pulmones. Y entonces eso era lo que sentía. Eh, llegó una, un día, bueno, dos días antes de, de dar positivo, yo sentí eh, la necesidad de querer forzar mi olfato y destapé una cajita de Vicks Vaporub y entonces a la hora de destaparlo quise sentir el olor. Usted sabe cómo es de fuerte el Vicks Vaporub y no lo sentí, así de sencillo, no lo sentí, no tenía olfato, no tenía gusto. Y entonces, eh, al amanecer de ese día, uno de mis compañeros dio positivo, por lo tanto, todo el grupo fue sometido a pruebas, COVID-19, eh, me tocó a mí. Yo creo que psicológicamente iba preparado ya para, para eso, porque dije, bueno, si esta persona dio, pues yo he estado en, con, en constante contacto con él. Entonces, eh, como no? No sé quién fue primero aquí nos quedamos con eso porque tampoco nos interesa pero fui y me dijeron de que era positivo a esas alturas eh, yo repito lo único que tenía era que había perdido el, el olfato había perdido el gusto eh, sentía la contracción en los en los pulmones no tenía ningún inconveniente para respirar eh, nos dijeron nos, nos dijeron como casi a todos los guatemaltecos hoy desafortunadamente es así eh, usted es positivo váyase para su casa enciérrese y punto desde esa fecha desde el 11 de, de junio hasta el día de ayer yo no puse un pie en la calle yo no salía de mi cuarto más que para ir a, a bañarme para ir al sanitario y nada más y y, esas, y esa puerta está a la par de la puerta de mi habitación y, y, y nada más. Y entonces inicia la lucha tratando de que el, el bicho, tratando de que el virus no fuera a infectar alguna de las partes más vulnerables de mi organismo, que en todo caso es mi garganta por el tipo de trabajo que, que desarrollo, o, o mis pulmones por lo des por lo descarado por lo descarado que soy a la hora de, de estar fumando y, y considerar que es parte de, de mi equipo de trabajo y, y de lo que me da vida pues entonces eh, se inició con la terapia uno escucha tantas cosas y, y uno no debe de dejar de hacerlo y más cuando ya tenemos muchísimas pruebas muchísimas constancias de que da resultados y entonces lo vamos a lo vamos a tener que hacer yo les cuento eh, Llegué a la casa donde vivo, lógicamente cabizbajo, preocupado porque en la casa donde vivo comparten más personas y estaba muy preocupado por ellas. Al fin y al cabo yo ya había dado positivo y tocaba entonces lógicamente mmm, eh, velar por esas personas porque si no se habían contagiado todavía tenía tiempo de poder rectificar. Eh, o en todo caso, este, saber si eran positivas para que también empezaran su tratamiento. Simple y sencillamente, el médico de, de yo no sé cómo se dice, de, de la cuadrilla o del escuadrón de, de salubristas o de sanitarios que nos fueron a hacer las pruebas, nos dijo simple y sencillamente, bueno, se va para su casa, si tiene temperatura se toma dos acetaminofén y si tiene dolor de cabeza se toma una paracetamol y si en algún momento tiene problemas para respirar, ahí llama al 911 de Estados Unidos para ver si lo atienden, porque aquí en Guatemala usted llama a cualquier parte y hoy ya no le van a atender. Así de sencillo. Entonces nos dijo, bueno, si en algún momento tienen problemas para respirar, eh, pueden ir a un hospital. Yo no sé si en ese tiempo todavía estaban recibiendo pacientes los hospitales. Lo que es cierto es que hoy no están recibiendo pacientes. Pues bueno. Eh, llegué, a la, llegué a la casa y entonces eh, sin mayores síntomas nosotros empezamos ese, ese proceso de, de atacar el virus, de, de darle por donde se pudiera para no dejarlo incubarse en el cuerpo. Eh, lógicamente, conforme iba pasando cada hora, uno sentía un poquitito más la presión del pecho y, del, y de los pulmones. Sigo, sigo insistiendo de que fue la parte más vulnerable de mi organismo por mi condición de fumador. Eh, sentía miedo de verdad sentía miedo pero después vamos a hablar del, del tema psicológico por ahora voy a contarles a ustedes que eh, vine a la casa y pedí entonces de que se me hiciera ya el, el tratamiento del que se había hablado yo vine en la tarde todavía preparé mi material trabajé eh, y en la y me tomé para empezar los antigripales eh, en, el, en el mercado usted puede hallar Sí, cuesta mucho conseguirlo. Es muy bueno, realmente se llama AliGrip. Es un producto hecho en, en Guatemala por Alifarma, De verdad, a mí particularmente eh, me costó conseguirlo, pero, pero es bueno. Pero si en dado caso en el área donde usted vive no consigue AliGrip, ViroGrip es extraordinario. Me parece que ese es un, pro, es un producto salvadoreño, hecho en un laboratorio salvadoreño. Se llama ViroGrip. Hay eh, para día y para noche. Y entonces eh, yo pedí, tal y como había visto, como había escuchado, que muchos decían, pues que un té de limones cocidos, entonces usted pone un poquitito menos de medio litro de agua, dos limones, eh, le deshace... Fíjese que este es otro tema bien interesante, yo soy alérgico a la aspirina. La aspirina me causa irritación intestinal, inmediatamente me la tomo, pero o me moría de una o me moría de la otra. Así que yo en ese mismo momento tomé la determinación de decirle a quien me hace el, el té, póngale las aspirinas. Tres aspirinas, dos limones, taza y media de agua, hay que dejar que se consuma, eh, la media taza, y, lo, y cuando lo saque le saca lógicamente las cáscaras de limón y, y eso eh, y lo pone en una taza y le pone una cucharada o dos cucharadas de miel para quitarle un poquitito el, el sabor porque es amargo pero yo ya les conté que yo tenía problemas de, de gusto y olfato y entonces la verdad no me di cuenta de nada me tomé esa noche la taza eh, sudé como ustedes no tienen idea, pero era impresionante la cantidad de, de líquido que me salía como sudor. Y fueron tres días, cuatro días, perdón, cuatro noches que tomé eso. Esa es una sola vez al día. Y durante el, eh, digamos que yo lo tomaba en la noche para aprovechar un poquitito la sudoración, porque seguimos creyendo, eh, muchos siguen diciendo de que esta es una, una gripe con características especiales, eh, pues los síntomas para mí fueron más o menos por ahí, más como una, una neumonía que, que una gripe, porque me afectó muchísimo el, los, los pulmones. Y entonces en el día yo me tomo una taza, en la mañana y una taza, pasado el mediodía, de té de manzanilla con jengibre, unas, unas rodajitas de, de jengibre, usted calcule por lo menos unos, ¿qué le digo? 50 gramos eh, de, de jengibre, como una, por decirle algo, si lo consigue así gruesecito, pues haga de cuenta que le está poniendo unas 5 o 6 fichitas de aquetzal, o 5 o 6 fichas de A25 de jengibre al, al té de manzanilla, endulzado con miel, y en el día. Se toma entonces un antigripal para día. Si es virogrip, hay virogrip día y usted se toma un sobrecito que son dos capsulitas. Eh, con una taza de. con una taza de. de té. igual. calculando más o menos dividirlo: 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche para, para ser exactos. 6 de la mañana, una m eh, dos de la tarde se toma su grip día o su aligrip, y en la noche se toma su antigripal para la noche para que no tenga ningún problema. Eso, eso puede ser: manténgase. Si usted en algún momento está sintiendo que los pulmones este, le, están, eh, le están se le están cerrando, lo siente muy contraídos, mucho dolor de espalda. Entonces, este lo normal es que usted eh, tome ya un desinflamatorio. Yo tomé ibuprofeno, fue lo que se me ocurrió tomar ibuprofeno. Eh, normalmente, para la, las, los dolores musculares, que son también inflamaciones, usted toma diclofenaco. Pues tampoco, tampoco está mal. Si usted quiere tomar diclofenaco, puede tomar diclofenaco. Yo le digo, yo estuve tomando durante tres días ibuprofeno a cada ocho horas de 600 miligramos. Eh, eso me sirvió para desinflamar un poco los, eh, los pulmones. Y por las noches, antes de tomarme el té de limón, yo hacía inhalaciones de, de hervido de eucalipto. Usted hierve el eucalipto, saca la olla del fuego, se pone una toalla a la cabeza, agacha la cabeza lo más que pueda y tarde ahí, lo que tarde caliente el eucalipto, haciendo inhalaciones profundas, lo más que usted pueda, tiene que jalar, tratar de que ese vapor del eucalipto le llegue a lo más profundo de los pulmones, lo mantiene ahí por un rato, después lo exhala por la boca. Y vuelve a repetir el procedimiento hasta que se le acabe el vapor al eucalipto. Eso lo estuve haciendo durante cuatro o cinco días. Los siguientes días ya fue usar la, la manzanilla, la inhalación, el, el vapor de manzanilla, para desinflamar eh, un poco más los pulmones. Digamos que por ese lado. Cuando empecé, porque yo eh, hoy, hoy me tocó trabajar otra vez, eh, ya un partido oficial después de tanto tiempo. Eh, sentir hoy la, la molestia en la garganta todavía porque no cabe ninguna duda que la garganta es una de las partes más afectadas porque el virus pretende ingresar por ahí o sea si le entra por los ojos le entra por la nariz o le entra por la boca el camino que busca es llegar a la faringe y ahí eh, ubicarse e incubarse en la tráquea y de la tráquea ir hacia los pulmones entonces eh, me dice me dicen por ejemplo que una señora conocida y, y muy famosa con el tema del remedio me dice mire haga gárgaras de agua salada y entonces pues tres veces al día usted hace gárgaras de agua salada es crear un ambiente hostil para el virus y entonces el virus se ve obligado a huir por el intestino hacia el estómago y después usted lo desecha a través de las heces y la orina entonces no lo dejó incubarse en la tráquea eso significa que no tuvo chance de, de, de incubarse ahí como para ir en gran cantidad a, a incubarse a los pulmones y afectar el sistema, el sistema pulmonar. Eh, básicamente, repito, eh, cuatro días, entre tres y cuatro días, para las personas que tengan síntomas, yo sigo insistiendo que la temperatura no necesariamente va a ser un síntoma de COVID-19. Lo que yo considero que sí es indescartable es la presión en los pulmones, la falta de, de gusto y olfato. Cuando usted sienta una de esas dos eh, sensaciones, es simple y sencillamente usted puede estar siendo en ese momento atacado por el COVID-19. Por lo tanto, en ese momento, desde ese momento, tres o cuatro días... Una taza de té por las noches de limones cocidos durante 5 minutos o es hasta que se consuma la, el, un 50% del agua eh, con tres aspirinas deshechas que hiervan en el mismo limón. Se lo toma lo más caliente. Si sí puede hacer inhalaciones de ese té antes de tomárselo, mejor todavía. Eh, toma sus antigripales porque es lo único que tenemos en este momento. Antigripales para eso. No hay otro remedio. La dexometasona, que es un antibiótico, es para personas que están graves, pero eso es bajo supervisión médica y eso ya es en un hospital, es incluso para personas que ya están intubadas y, y no tenemos que permitir eso. Por lo tanto, a los primeros síntomas, trátese de esa manera. Parece ser que la, la aspirina y el, el limón son los peores enemigos de este bicho y entonces no les da tiempo a reaccionar. Tómese sus antigripales tres veces al día eh, como que se estuviera tratando una gripe. Durante tres, cuatro días creo que es suficiente. Si siente demasiada presión, yo por ejemplo ahorita estoy sintiendo presión todavía en los pulmones. Pero es lógico, yo apenas estoy eh, restableciéndome, tengo que, híjoles, mucho, ganar, ganar mucho de lo que he perdido. Entre eso, aire, eh, capacidad respiratoria, que es, eh, es el mayor inconveniente. Pues entonces este se toma sus eh, antigripales. Cuando sienta mucha presión en los pulmones, pues por recomendación eh, tómese los antiinflamatorios. Pero si usted empieza a tener mucha dificultad para poder eh, respirar, entonces ahí sí, yo le recomiendo busque asistencia médica inmediata. Aunque, lógicamente, no está nada de malo desde el momento en el que usted tenga síntomas buscar ayuda médica. Pero es que la situación económica del país no está como para ir a una clínica y que le digan, mire, lo primero que vamos a hacer es hacerle la prueba. Eh, la vacunita o la pruebita le cuesta 3.500 quetzales eh, bajo una situación económica como la que tenemos imagínense entonces eh, como como decíamos popularmente en el campo vamos a tener lo que hacer por nuestras propias polainas y yo les estoy contando de mi experiencia, yo no sé si todos respondan de la misma manera, eh, todos los organismos respondan de la misma manera, pero si es así, eh, yo se los recomiendo porque en mí ha funcionado, bendito sea Dios, aquí me tienen 20 días después, eh, recuperado, eh, ya negativo. Eh, lógicamente voy a seguir teniendo los eh, algunas molestias corporales, como la falta de aire, el dolor de pulmones, un poco de irritación en la garganta, eh, un poco de presión en el pecho, pero. pero son cosas que. ¿Qué pasan? De verdad, esto ya es cuestión de tiempo nada más. Y entonces, yo por esa misma razón les estoy diciendo cuál ha sido el tratamiento que yo he llevado durante estos 20 días. Para mí ha dado resultado. Eh, se lo he recomendado a algunas otras personas eh, que han estado pasando por la misma situación en los últimos tiempos. Eh, hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen otro tipo de enfermedades como insuficiencia renal, son diabéticos o han tenido eh, problemas de corazón. Eh, son mucho más vulnerables. Personas que han tenido algún tipo de problemas en los pulmones, los eh, fumadores crónicos, tienen que tener muchísimo cuidado, de verdad. Con ellos, sí. Creo que hay que buscar la alternativa de la ayuda médica desde el primer momento. Pero si usted es una persona que normalmente es, es sana, eh, me parece que podemos llevarla de esa manera. Y tenemos que hacerlo porque desafortunadamente la situación del país no es buena. Ustedes mismos han sido testigos de la situación que se vive en nuestro país, en donde desafortunadamente ya no hay espacios en los hospitales. Eh, los procedimientos, a mi entender, de carnicero comparado con médico, pues este es que no, no se hicieron bien las cosas, no se previeron muchísimas situaciones que iban a pasar y hoy estamos viviendo ya las crisis hospitalarias que se han vivido en otros países en donde se fue insuficiente y la gente eh, está muriendo en sus casas pero nosotros no nos vamos a dejar morir los cuatro mil, los casi cinco mil amigos que están conectados en este momento en este facebook live escuchando este testimonio de vida, este testimonio de alguien que, eh, pues no sé si contó con suerte, yo le llamo bendición de dios. Eh, creo que él me tiene preparado para algo más. Eh, no sé la verdad no sé, son sus planes divinos, pues eh, les quiero decir de que no nos vamos a dejar morir, de verdad, no nos vamos a dejar morir. Tenemos que correr la bola de esto, tenemos que hacerlo circular. El hermano que está padeciendo de esto sufre muchísimo. De verdad, psicológicamente se sufre demasiado porque uno no sabe cuál es el comportamiento de la enfermedad, uno no sabe si en algún momento se le viene un, un ataque eh, de, del virus hacia sus eh, órganos más vulnerables y en algún momento va, va a sentir esa presión del pecho y el pulmón y, y va a dejar de respirar y va a necesitar entonces ya ir a un hospital y, y que lo intuben. Es, es difícil, de verdad. Es, es traumático el no saber, porque muy bien me desperté hoy, siento un poco de dolor de espalda, siento cerrada la garganta, eh, mucho dolor de cabeza. Pero, ¿qué va a pasar después? La incertidumbre, y, y tener que ir, responder preguntas. Eh, a mí me toca estar apartado, no tener contacto con nadie porque quiero ser responsable y no quiero contagiar a nadie. Tengo que circunscribirme a una habitación de 3 por 4 metros. Ese es, ese es mi ambiente durante los últimos 20 días. El tener que decirle a mi familia, no, estoy bien. O sea, tratar de transmitir esa confianza y esa fuerza de voluntad para con, para con ellos y decirles que yo estoy bien, decirle a las personas que de alguna manera están interesadas en cómo va mi rehabilitación o mi proceso, decirles, no, es, tranquilo, voy bien, esto ya va a pasar, pero apenas es el día 2 o el día 3 o el día 4 y de acuerdo a lo que está establecido en los, eh, en los cronogramas. Eh, la enfermedad empieza con temperatura, con irritación de garganta, con tos seca y después los, eh, los síntomas van eh, complicándose ya con la dificultad para respirar eh, y, y que básicamente es lo más complicado, la dificultad para respirar. Entonces, eh, yo quise compartir esto hoy con ustedes, eh, decirles que estoy muy feliz de, de poder estar de nuevo en contacto con, con mis amigos, con la gente que me sigue a través de las redes sociales hoy a la hora de, de publicar eh, los resultados de, de una contraprueba o, o en todo caso el saber que, que ya no somos positivos eh, pues me nació publicar en publicar en la página eh, esta alegría que me daba de, de poder seguir viviendo y de una segunda oportunidad o, o de repente no segunda, de repente tercera que, que Dios me da porque yo recuerdo en el año 2005 un terrible accidente sufrido con mi grupo de trabajo en, en Nicaragua en donde fue increíble, de verdad fue increíble que que no muriera nadie, yo desde ese día creí que Dios me había dado una segunda oportunidad y Dios me sigue dando más oportunidades. Siento que tiene un plan que debo cumplir más adelante. Y, y ver la reacción realmente de la gente hoy, por primera vez en mi vida, yo en mi trabajo soy bastante polémico. A algunos les cae bien, a algunos les cae mal, eh, a algunos... Eh, les gusta mi carácter combativo periodísticamente hablando, a otros seguramente no. Entonces eh, me doy cuenta de, del, del cariño de la gente, del aprecio de la gente, de las muestras de, de alegría de muchísimas personas que escribieron eh, en el Facebook, que escribieron en el Instagram, que, que escribieron en, en Twitter hoy sus reacciones. A el hecho de haber publicado que bendito Dios yo había logrado vencer la enfermedad. Eh, no me tocó, de verdad, creo que por haber actuado a tiempo no me tocó tener que ir a un hospital a que me intubaran. Creo que el tratamiento tomado en consideración a mí me funcionó y de verdad con el corazón yo le pido a Dios que a las personas que lo necesiten también les funcione. Ahí va a quedar el, el video. Si usted tiene duda, yo con todo gusto le digo, tómelo. Ahí está. Eh, ya, ya le dije, son cuatro días con ese té. Yo a partir de ahora le diré el té milagroso, y que yo sé que va a ayudar a muchísimas personas. Y por aquello de las dudas, si usted, pues porque no está nada de mal, si usted siente síntomas, temperatura, le duele la garganta, le duelen los pulmones, está destornudando, tómese su té. Tómese su té con sus antigripales de verdad que le va a ser bien porque si no es COVID-19 y es una gripe pues igual va a salir espantada y si es COVID-19 creo que hay que empezar a atacar desde ese mismo momento y no cabe ninguna duda que ustedes van a dar testimonio de lo que en realidad estamos haciendo. De verdad, a mí me duele mucho en el alma que haya personas que estén diciendo que esta enfermedad no existe. Usted y yo sabemos que sí. Usted lo sabe porque seguramente un amigo, un familiar o alguien lo ha tenido que sufrir. Y yo lo sé porque lo sufrí en carne propia, de verdad. No hay espacio en los hospitales. Tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que tomar la iniciativa nosotros mismos. Así que mi recomendación con muchísimo cariño es decirles que usen su mascarilla. Si usted es positivo, mientras use su mascarilla, usted no va a contagiar absolutamente a nadie porque no se transmite a través del sudor o de los fluidos corporales que salgan por los poros, no, se transmite, se transmite única y exclusivamente por los fluidos de la boca y los fluidos nasales, única y estrictamente. Si usted es positivo, pero usa responsablemente su mascarilla, no se la quita para nada, sino la mantiene puesta mientras esté en la calle, en contacto con otras personas, no va a infectar a nadie. Y si usted no está contagiado, pero usa su mascarilla y consigue una careta o usa unos lentes, usted corre muy poco riesgo de ser infectado. Pero por sobre todo, guardemos la distancia, de verdad, guardemos la distancia. Si vamos al mercado, tratemos de ir a donde no hay aglomeraciones, si vamos a... Yo que sé, a un banco tratemos de mantener la distancia de un metro y medio entre el que está delante y si el que está atrás se le está pegando mucho, dígale: mire, hágame favor de, de irse hacia atrás. Cuando llegue a su casa, use el gel, úselo en las manos, úselo en el cuello, eh, lávese las manos, lávese la cara si es necesario. Es una manera de poder estar libre del COVID-19. Pero de verdad, si no hay necesidad de salir a la calle, si usted no tiene por qué andar en la calle, si usted no tiene por qué estar fuera, pues quédese en casa. De verdad, yo creo que esa es la, la mejor manera, esa es la mejor forma de poder evitar. El virus no tiene forma de entrar a la casa si usted no le abre la puerta. Así de sencillo. Y, y de verdad, quiero agradecerles ese cariño, quiero agradecerles. Mmm, ese aprecio eh, que tienen hacia mi persona hacia mis compañeros del mejor equipo y, y yo sinceramente les pido a todas las personas si cerca de su de su casa si cerca de su habitación si cerca de, del sector en donde usted vive hay una persona infectada de verdad de verdad usted mientras no tenga contacto directo con esa persona no corre ningún riesgo y mientras esa persona sea responsable de hacer su cuarentena de guardarse los días que sean necesarios dentro de una habitación sin poner en riesgo a las demás personas de verdad lo vamos a poder frenar de alguna manera la situación está muy complicada no hay insumos yo sigo pensando porque amigos que han salido ya de los eh, de los hospitales me han dicho que pues llegan y los encaman, les dan un par de acetaminofén y regresan dentro de varias horas para preguntarles cómo están y si sigue la temperatura les dan otra acetaminofén y entonces para tomar acetaminofén yo creo que lo podemos tomar en casa, no hay como el cuidado de la casa, si usted va a un hospital COVID-19 pues desafortunadamente no va a tener oportunidad de ver a su familia, no va a tener comunicación con ellos más, hasta que ya esté totalmente recuperado, si es que Dios lo permite. Así que yo creo que la atención en casa se tiene. Eh, yo sigo pensando que nos podemos eh, proteger de esa manera. Eh, yo lo hice, yo lo logré. Si usted lo hace, seguramente lo va a lograr. Cuide muchísimo. Las, eh, las condiciones, es tiempo de lluvia, afortunadamente se ha quitado un poco, pero es tiempo de lluvia, no se moje, porque si usted se moja, padece de los bronquios o de los pulmones, lo natural es de que vaya a resultar con alguna enfermedad estacionaria, como una gripe o un resfrío. Eso lo va a poner demasiado tenso. Va a pensar de que lo que tiene es COVID-19 y se va a preocupar muchísimo. Van a bajar sus defensas. Después, pues, eh, una lucha constante. Nada más para tratar de recuperar de aquí para adelante un poquitito más de, de aire para poder estar al 100. Eh, recuperar un poquitito de masa muscular porque si sí se pierde muchísimo porque se pierde el apetito y entonces eh, pues ya no dan ganas de comer porque no se le siente ni olor ni sabor a la comida entonces no hay chiste eh, a tratar de recuperarme de, de aquí para adelante eh, algunas personas decían por ejemplo con las que estaba compartiendo de que se me ve pálido puede ser hay que recordar de que ante un ataque infeccioso se elevan los niveles de glóbulos blancos en el organismo porque lo están defendiendo de esos agentes eh, que están tratando de causar daño. Y entonces es normal que se pierda un poquitito el color, pero por lo demás, de verdad, mi ánimo está al 100%. Eh, mi felicidad es enorme de poder saber que cuento con tantos amigos, con tantísima gente que está unida a esta transmisión. Decirles con muchísimo cariño, muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los cuide. Eh, soy un afortunado de, de contar con tantísimos amigos, con tantísima gente, eh, como contactos, como conocidos, como amigos, como personas a las que les gusta mi trabajo y seguramente a las que no les gusta también o no les gusta mucho, pues igual de todas maneras, de verdad, yo feliz de poder compartir con ustedes. A todos los que se unieron por nombre, a cada uno de ustedes, un agradecimiento sincero. Quise compartir mi testimonio esta vez, después de estos veinte días en cuarentena tratando de superar esta enfermedad. Se ha cumplido el objetivo. Sé que ustedes van a llevar el mensaje a las demás personas y de verdad, de verdad, están peleando, andan peleando. Yo no sé cuál es la idea, andan peleando eh, las gentes porque se está divulgando que esta es una forma de podernos eh, curar en cuanto sintamos síntomas, mientras la enfermedad no avance, esta es una buena forma de frenarla y no, permitirla, eh, no permitirle que incube en nuestro cuerpo, pues eh, yo no sé cuál es, cuál es la idea de que estén peleando, pero igual de todas maneras, yo se los dejo con muchísimo cariño. Que Dios los bendiga a todos, una muy buena noche, termina este mes de junio, termina la mitad del año y parece ser que desafortunadamente no hemos podido... Eh, eh, cumplir con nuestros objetivos por esta misma situación pero esperemos que esto a la larga no hay que alarmarse esos números de los que hablan no son son peores pero eso significa que la situación puede cambiar eh, de un momento a otro mientras nosotros hagamos la parte que nos corresponda creo que seremos un número menos para las estadísticas que se están manejando. Buenas noches a todos. Mi cariño como siempre para ustedes. Estoy a través de estas redes sociales. Quienes tienen mi número personal, ustedes ya saben, con muchísimo cariño podemos compartir también. Eh, pueden dejar sus mensajes en inbox. Me va a costar responder, ¿sí? Porque híjoles, he tenido una cantidad de, de reacciones de gente que, que ha escrito. Eh, hoy, ahora mismo estaba viendo en la, en la computadora la cantidad de mensajes que han entrado eh, llegamos a tener prácticamente cinco mil personas conectadas y eso a mí particularmente me alegra muchísimo porque creo que el mensaje está llegando gracias a todos eh, un saludo para mi amigo mi hermano de toda la vida Gumercindo antonio velázquez orozco está Seguramente en, en Chimaltenango para mi amiga de adolescencia Ani Mejía también para Jenner González me imagino que es el vaca le envío un saludo también para Kimberly López para Sebastián Hernández para Rudy Schumann en Sololá para Jairo Saeta un saludo cordial también para Jenny Pici ah para el Pici este es el Henry es el Pici hijo para Héctor para Eduardo Tobar, para Gerson López para Axel Talé, para José Luis eh, Echeverría, para Carla, para Goretti Sac, un saludo cordial, ya nos veremos en la vuelta. Primero Dios, Byron Orozco también, muchísimas gracias, un vecino, Wilfredo Barrios El Bebeto en San Rafael Pie de la Cuesta, Doris Iliesar, eh, Kevin Corado, Mérida Fish y así, muchísimas. Susi Fuentes, seguramente allá en Los Ángeles, California, eh, recientemente de cumpleaños, ¿no? Eh, ah eh, Mónica Maldonado, eh, seguramente en Pajapita, José Luis López también, a Wendy Winter Villatoro allá en Alta Verapaz, a Estuardo Max allá en Alta Verapaz, a Beverly Orozco allá en el Valle de la Esmeralda, a Selvin González en el Valle de la Esmeralda. Bueno, digo yo pues que tal vez allá está, pero de allá es. A Andreita Castro, la Pajarita, Antonio Lucero, a Inmer, más conocido, a Jenner González. A Vanessa Hernández, a Aníbal Godínez, el Gallo, a Vinicio Aceituno en la cabecera departamental de San Marcos, a José Mejía, a José Mejía, a Carla, que es, vamos a ver, a Carla Monroy, ah bueno, mi sobrina, en zona 12, a Yamer Orozco, a Mina Valdés está en Río Blanco, en Aldea Maclén, a Dinora Miranda, a Héctor Gómez, el Torito. ¿Sí? Bueno, a Katy López, ella está acá, pero es de... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Zipacapa? Bueno, al Zombie Minor Sandoval, a Jody Monterroso, a Belino Ramírez, a Windy Godínez, a Byron Hernández y bueno, a muchísimos de los que han estado conectados esta noche. Diosito me los bendiga, cuídense bastante. Eh, no está de más, de verdad. Tómense los tecitos, son buenos. Por cualquier razón, tómense su té de manzanilla, endúlcelo con, con miel de abeja. Si es tolerante al ajo, pues qué mejor si al tecito le pone ahí un, la mitad de un dientecito de ajo. Eso va a levantar su sistema inmunológico, va a levantar sus defensas y va a estar listo para cualquier batalla. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, de verdad. Es un gusto poder compartir con ustedes. Cuídense mucho.